siempre se ha regañado así de cosas feas, pero no me importa. No traje crema, se me olvidó mi crema en... pues no sé en dónde, porque salí a las prisas, me bañé temprano y olvídense. Y no traigo crema para humectarme. ¡Ay, cómo! Humectarme. Para humectarte. En la cara. Y yo le estoy diciendo que no sea tonta, que se ponga un poco de este. Me voy a echar un... muy bueno, y con este igual y el bigote ya no le sale. ¡Qué imprudente la canción! Pero bueno, me voy a echar un poquito también de biotina para por lo menos lubricar la cara. Cuídense la cara antes de maquillarse. Dime, ¿qué te pasó? Viene de rasurarse la culera y digo que porque verga no se rasuró el bigote. No cortaba el rastrillo bien, coño. Qué mamona esta, pero bueno. Es hora de hechizar. Diva, algo me está caminando. Le están tomando la... una inyección, ¿no? A Diva le están tomando la presión. Siempre nos revisan antes de subir a trabajar. Mendiga, que me echaron en la cara. 95 de 70. Salió muy bien. Salió muy bien mi saturación, papá. A ver la presión. Dice que está bien cachonda, dice la doctora. Tú no. Pobrecita. Ahorita van a ir conmigo. A la mañana. Ay, ahí se va a disparar el manómetro. Va a explotar, dije. Va a explotar, así continuará. Estúpida. Le dijo que es muy... que es muy puta, dice. Usted es muy puta, señorita. Le dijo la doctora a la diva. Gracias a Dios. Ahora vamos con mi muchachita, donde a ver si continuará. Pobrecita. Que no te muevas. No estás bailando la sensualidad de Jessy Ventura ahorita. Mexicanos a grito de guerra. Le dicen que no se mueve y se quedó como la morra lisa. Cuidado, porque absorbe. Acabo de comer papa y no me lavé la boca. Sí, acabamos de tragar papas, pero nos vamos a lavar la boca ya hasta que subamos. Por si les toca beso a los chicos, que no van a decir que se apesta la boca a los putos. Pobrecita. ¿Verdad, mana? Dice la doctora que estoy muy bonita. Que hago luchando. ¿Por qué siempre te hace, por qué siempre te echan mentiras? Que me vaya con otra cosa. Seguro le gustó el bigote, ¿verdad? Por eso le está diciendo que está pobrecita. Bonita. Pobrecita. Gracias. Ay, mi muchachita. Porque estoy muy bonita, hijo, y que estoy muy bien de mi... Gracias, de mi respiración. No, gracias a usted, doctora. ¿Por qué te odian, mana? Y de mi... ¿Por qué te odian, mana? Y de mis signos vitales, que estoy bien. ¿Por qué te odian? Porque estoy bonita. Por bonita. Estúpida. Que estoy bien de mi saturación. No te jabes la respuesta, coño. ¿Y qué? Pues sí, salimos bonita. Bien de la saturación, chicos, de carrera. Hola, mi vida. Hola, cookies y muy... bien, hola, bien. Mi amor. Hola, un gusto conocerlos. Ya nos estamos empezando. Gracias. Ya estamos empezando. Para subir a trabajar, estamos bueno, bueno, porque el evento es a las 3. Vean, ahí va la ceja. No tengo ceja, pero ya me puse ceja de adrede y en venganza. Sí, no. Bueno, chicuelos, ahorita le seguimos grabando un poquis de aquí. Sí, la primera función. Preparadas, porque listas. Ninki. Bye. Pues ya bajamos de trabajar, mis muchachitos. Estamos aquí teniendo la primera función aquí en Puebla. Y como siempre, la verdad que es un honor que todos nuestros muchachitos nos reciban con muchos regalos, la verdad. Sí, la verdura con el caldo. Todos los chicuelos de carrera se portaron super nice. Y bueno, hoy no fue la excepción. Tuvimos un público de 10, el ambiente, todo lo que da. Muy nice, muy contentos con la lucha premiada. Y bueno, muchísimas gracias por toda esa gente que nos apoya siempre, que nos da sus muestras de cariño. Y vean, hoy no fue la excepción. Vean nada más qué hermosas mambas nos regalaron hoy. O sea, gelatina. Gelatinas. Esta está más firme que la mamba, pero vamos a hacer el favor de que es ella. Entonces, yo le he dicho a mamba que se ponga grenetina en las piernas y se pone un poco dura, pero no me hace caso la mamba. Vean nada más, o sea, qué arte, qué... Mana. Cómete la tuya, porque yo la verdad la mía la voy a poner en el refri y no me la voy a comer. Mi chicle. La verdad. Y aparte nos trajeron... ¡Ay, mordí al muñeco! ¡Mordí al muñeco! Nos trajeron también, pues, detallitos, así que se les agradece de todo corazón siempre. Y pues bueno, ahorita ya nos vamos corriendo al segundo evento porque creo ya vamos tarde. Pero bueno, vamos con toda la actitud. Muchísimas gracias a toda la gente de Puebla, como siempre. Los quiero mucho, muchachitos, les seguimos grabando. Aquí nos termina este video. Recuerden mucho que sean felices. Y gracias a todos por nuestros regalos, por todo el apoyo y por todas sus muestras de cariño. Mis muchachitos, sí. Directamente desde Puebla, Las Shortas. Sí, manda la cacariza, sean felices siempre. Disfruten de la vida, gocen. Cámara, carnal. Ok, bye.
de Xota tú. Chicos, pues muy contenta, la verdad que estamos con nuestro amigo Paco Sinarles, directamente aquí con la casa de las Xotas, y pues es un honor, un gusto poder conocerte en mi vida. No, el gusto es mío. Habla. El gusto es mío, la verdad, primera vez que los veo en vivo y gracias por estar aquí. La verdura con lo caldo, es un placer conocerte, mi rey, porque yo nada más veía en los videos que Paco Sinarles, que video Paco Sinarles, que esto y que el otro. Yo la verdad no sabía que estaban acá o que eran de acá, y pues un gusto, la verdad, y muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por ver sus videos también. Gracias a ustedes, qué buena lucha, no me la perdí, y de verdad que son las campeonas, las reinas de reinas, ¿eh? Marrumbo y Brincosieras, aquí estamos con Paco Sinarles, mándale saludos a Marrumbo. A Marrumbo, y, Marrumbo y Brincosieras, aquí estamos y vamos a darnos un rico y delicioso ¡Chamoy! Bye. Ay, pues ya venimos aquí en el coche, que es la persona que nos mueve, aquí en la... Ay, pero puede salir, papá, sin máscara, ¿va que no? Sí. Ok, le pongo un emoji nada más. Ay, sí, pues ya es que venimos con Firebird. Estamos aquí, ya venimos, aquí venimos, ya venimos para otro evento. Es uno de los chicuelos de carriola que nos hace favor de movernos cuando así por East Taylor. Ahorita ya venimos, vamos rumbo al segundo evento. Y vean, ya me chingué a la pasión, ya me chingué a la Jessie, ya me chingué a mí mismo. Otra vez. Estaba riquísima, deliciosa y suculenta esta gelatina como un chamoy. La verdura con el caldo. Oigan, mana, me emocioné bien padre. Ay, agarra, tícula, que no puedo. Me emocioné bien padre. ¿Por qué? Porque no viste que toda la gente cuando hice el chamoy empezó a decir chamoy. Chamoy, ay, sí, chamoy. Me encantó. Ay, la gente me encantó. La verdad que pues sí, nos tuvimos que salir apresurados porque vamos al otro evento y tenemos el tiempo contado. Entonces sí procuramos dar las fotos a 5 el teléfono que lo tuviera en la mano porque pues sí. Ya estamos a cortas de tiempo. Entonces no vienen a pensar, sí, que somos groseras. No, para nada. La verdad, la gente sabe que somos accesibles. Ahorita, desgraciadamente y afortunadamente, porque pues es trabajito, vamos corriendo para el segundo evento, pero tratamos de tomarnos la foto con la mayoría de la gente. Hubo algunas gentes que no tenían el teléfono a la mano, esto, lo otro, entonces ya no hubo oportunidad. Pero primeramente Dios, esperamos regresar pronto a Puebla y poder tomarnos la foto con esa gente que faltó. Y pues muy contento, os digo que yo bien emocionado por el chamoy, porque les gritaba chicuelos de la carriola, respondían y mis también, muchachitos, ay, y todo, o sea, los hombres, toda la mayoría, ¿verdad? Pues es que toda la mayoría sabe que eres bien puta, mamá. Pues eso, es que luego dice que no, esta culera, y todo el mundo gritándole, no te muevas, te voy a tomar foto del culo, tu que boca. Yo te, quién sabe qué, que aquí bestia. Está tu viejo, y luego que acá está tu amante, y luego que acá está tu no, era una de cosas. Tu boca. A la bestia con tus actos, coño. No es tu boca, hijo de la verga. Acuérdate que ya lo dijo perra madre, papá. Ay. La My Flower te dijo, no es mi boca. Son tus actos, ajá, pobrecita. Y luego, ven. La verdad que sí fue muy linda, la verdad, toda la gente, todo mi muchachito, y la verdad que sí, todos los chicos me gritaban, pero dije, ay, esto era que imprudente. La verdad, como siempre, subimos a disfrutar lo que hacemos, a entregarnos, y salió una buena lucha, nos la premiaron, el público estuvo contento, el recibimiento del público, pues como siempre, la sí, verdad. Sí, la verdad que sí fue muy padre todo el recibimiento de todos mis muchachitos, la verdad que sí fue bastante gente, y... ¿Bastante qué? Bastante gente. Y y sí fue muy padre, la verdad que gracias, y ahora estamos caminando para la arena, no, a la calle. A la Colonia Tres Cruces. Colonia Tres Cruces. Bueno, ya estuvimos aquí en Puebla, gracias a Dios. Bueno, el video no sé cuándo salga, pero bueno, a la gente que pues nos vio aquí, muchísimas gracias por todo el apoyo. La verdad que mucha gente de Puebla nos quería ver igual. Puebla tiene mucha variedad, creo que lo tiene muchísimas partes en donde hace eventos de lucha. Eventos, aparte Puebla es grandísimo, la verdad también. Entonces, la mayoría todavía no todo el mundo llega así como que al mismo evento donde nos presentamos, ¿no? Entonces, ahorita estamos estuvimos en el de Tres Cruces. Estuvimos en la 14. Ahorita vamos a la Colonia de Tres Cruces. Sí, vamos a estar ahorita, chicos. Y ahorita más le seguimos grabando, ahorita que grabamos más, chicos. Todavía nos despedimos del video. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Y cuídense mucho, chicos. Y ahorita le seguimos grabando. Tú ya déjanos hablar, por favor, si en buena onda gay. ¿Quién, hija, yo? Pues tú, es coño. Que atento, hija. Sí, ya para que vean que es, para que vean que es un chofer que viene atento a su trabajo. Y nos pararon. Nos confundieron con delincuentes. Sí, los policías. Que porque veníamos disfrazados de putos y que íbamos a cometer asaltos y asesinatos y todo. No, las tres. Ajá, las tres. No, jamás. Sí, venga mañana. Dijeron que todas. De hecho, no me pararon por ustedes. Se ve más, se ve muy mujer. Dijeron, es que la que viene conduciendo se ve muy mujer. Le dijimos, es mujer. Es mujer. Es mujer. ¡Ay, qué! Es mujer. Es ella. La vieron y dijeron, esa es ella. Y la pararon. Y era ella. Ajá, y la pararon. ¿Qué pasó, oficial? Y bajamos. ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasó? Y pues ya fue de la manera que la soltaran, porque ya la querían poner en Ford.
Sí, ¿verdad? La no. Que iba a poner en dijimos, no, porque la, luego le dijimos no, porque la chica es virgen, por sí, cicatrización, pero es claro, virgen. Pero dije, bueno, pues ya la Artura, pobrecita, Dios la bendiga. Ay, no, 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 qué bárbaro. ¿Qué pasó? O sea, podemos ayudar aquí al compa. Qué bárbaro. Aquí está la hoja que le dieron a mi amiga. Culeras. Qué imprudente la hicieron la policía. Pero le dieron la más baja, que es de 4,500, entonces, pues, no hay problem. Ay, agarra y le digo a Aníbal, ya después, ya que hablamos que veníamos a trabajar, a luchar aquí a Puebla, ya pues ya estaban firmando eso, lo de, no sé cómo se llame este papel que le dieron firmado por la... multa. Ah, una multa. Y ya le digo, iba. Y si damos un beso ahorita para que los policías se sorprendan. Y le digo, yo ahorita verdaderamente multen a la Fire Beer, digo, por andar haciendo de figuros públicos en la carretera a los jotos. Piri, por jotear, hijanos, para. Piri. No. Bueno, chicuelos. Ay, vimos una arañita voladora. Sí, la siguió la Jessy porque en el vestidor la traía todavía. No, está shota esa. ¿Sí o no la traías? No, jota. ¿No te la quité? Ay, pero es que no me di cuenta, yo le tengo pánico a las arañitas. Pero te la quité, no te la quité. Pero esa arañita estaba así pegada, ¿cómo se llama? De la barra de protección de la carretera y estaba ahí la arañita. Y de repente se la iba, Voló como un platillo volador, ajá, me dejó fría. Y cuando voló dije, le digo, no mames, nunca había visto una araña que vuela. Pues y ya la viste. Y me quedé sorprendido. Yo vi una ayer con nosotros. Ay, mamona. Pero bueno, chicos, de carrera, seguimos grabando ahorita en el otro evento, ¿vale? Sí. Besitos, besos. Bye bye. Besos. De Choco Crispy. Chicos de la carriola, pues la Jessy se me desapareció, la jijuela verga. Vamos llegando aquí al segundo evento. Vamos llegando aquí al segundo evento, pero quién sabe dónde. Ahí está la Lupita atrás, ¿verdad? La Virgencita. De hecho, estamos celebrando a la Virgencita con las funciones de lucha libre, que ya saben que es como ya una tradición. Y pues nos tocó aquí en Puebla y estamos ya llegando al segundo evento. Pero la Jessy ya se me desapareció, la estúpida. ¡Jessy! De verdad que cae mal la hijo de la verga. Ya se ve. No, no la veo. Seguro está con los mayates, porque ya ven que es muy de esas. Mientras voy a ir Igual les corto, chicos, en lo que la encuentro, porque quiero ir al baño, pero no estoy ocupado el baño. ¡Ay, coño, hijo de la verga! ¡Te ando buscando, estúpida! ¡Qué mamona, culera! De verdad que cae mal. Cierra. La acabo de encontrar en el baño. Hasta los compañeros. Y la gente pensando que estaba... La gente estaba diciendo que andabas con los mayates. No, estúpida. Que por eso no te encontraba. ¡Mierda! ¿Cómo va a decir la gente si no estoy en vivo, estúpida? ¡Ay, no! Vean dónde la encontré. Me la vas a pagar. Termina, hija. Que todo te salga bien, hija. Estúpida. Apúrate porque ya también quiero abortar. Ay, no. En serio, que qué feos que sean así, chicos. ¿Por qué pensaban que la Jessy andaba con los hombres? Tú no. Pero bueno, ya estamos aquí en el segundo evento, chicos. Y lo que me gustó es que vean mi maquillaje, quedó intacto. Ahorita nada más con un retoque y listo. A triunfar. Bueno, ahorita seguimos grabando. Al cabo ya vi que mi muchachita está en el trono, en bonita, en amena y jovial. Ya la dejé para que todo le salga bien. Ay, no, qué imprudentes, coño. De veras que como yo no sabía que estaba en el baño, hijo de la verga. Pero yo también ya me ando. Ay, se fue la luz, venga mañana. En serio, qué feos. Hola, mi muchachito, pues ya terminamos de trabajar. Ay, me agarraron con la carne en la boca. Ya nos bajamos de luchar de la segunda función. Aquí está. Es que el señor ya está grande. Entonces tiene que estar sentado porque, sí, como sus remas no lo dejan de las rodillas. Hasta le dejé mi silla para que le quepan las dos en las dos sillas. Sus rimas y la artritis no lo dejan. Ajá, entonces ya venimos aquí por la función. Nos invitaron a comer tacos árabes. Están bien buenos. Con tortilla de maíz hechas a mano. Me encanta la tortilla de maíz. Porque aparte aquí, en donde estamos, es un negocio donde se dedican a hacer tortilla precisamente para eso. ¡Ay, mira quién está aquí! Era un fantasma. ¡Ay, ahí está! ¡Sí es él! ¡Oh, my God! Aquí estamos con Superfly. Estamos aquí con él, nos invitaron a comer tacos árabes, gracias. Nos invitó a cenar. Le vamos a salir caras porque... ¿Cómo? Sí, chicos, pero bueno, manito, es que bajamos de la segunda función y ahorita vamos. Sí, mana. Sí.
Gracias. Y este, y ahorita ya vamos a cenar, güey. Ah, la verdad que crean que sí es un desgaste bastante estar trabajando así para arriba y para abajo. Sí, la verdad estamos muy contentos. Estamos muy contentos con todo el recibimiento de la gente hoy de Puebla. Ya terminamos, estamos exhaustas, cansadas, fatigadas, agotadas, derrotadas y de miores. No ultrajadas y violadas todavía no hasta que lleguemos a México. Mandamos saludos para los Scoobies. Aquí estamos en, bueno, en aquí casa en Puebla. Aquí en Puebla. Ajá, aquí ahora estamos cenando los. Tortillería de las Carmelitas. Así que vengan a comprar sus tortillas hechas a mano. Están bien buenas aquí en Puebla. No sé en qué, dónde está ubicada, coño, pero ustedes comen tortillas a mano. Vean el taco y vean el molde. No, si es dragona. Si es dragona y se hace de la boca chica. Has de creer que hable, ¿verdad? Me duele mi tobillo. No, cambies el tema, culera. Pobrecita. No, pobrecita, ¿tú quieres que empiece a hablar? ¿Y quién terminó? No, estás loca. Ah, pobrecita. Entonces digo, bueno, enfócame. Pues resulta que anoche estábamos en la López y vimos a un compañero. Entonces yo le estaba haciendo chamoy a todos los que pasaban. Y ese chico nunca se volteó y tuve que hacer chamoy en el picho. ¡Qué orgullo! Y a mucha honra. Y me vale. Pues hágale cuenta que le hice chamoy en el picho. Y cuando le hice chamoy en el picho, como a esta ya le habían dicho que ese era un picho precioso. No, está. No, yo ni sabía. No empieces de liosa. Porque sabes que yo ni sabía. Carcacha te había dicho, tú dijiste. Yo no sabía. Estás loca. Carcacha, yo no dije. Tú estás shota. Tú sabes. Bueno, total que esta fue y se la paró. Ay, no. Y luego ya se la estuvimos. No, le hicimos chamoy las dos juntas. No, fue chamoy el tuyo, mano. Tu boca. Tus actos, coño. Está aquí imprudentísima, para que vean. Prefiero que en las drogas que en la boca de la diva. Pero bueno, pues ya pasó. Eso ya es pasado, güey. Aparte hicimos chamoy nada más. Y todos estaban ahí viendo cómo le hicimos chamoy. Hasta quería entrar la... Estaban todos los compañeros ahí. Y todos. Todo el mundo quería hacer... De cinco. Todo el mundo quería hacer chamoy. ¿Cómo? Pero no, o sea, fue algo así que pasó imprevisto, pero muy nice. Fue espontáneo, pero muy... Ay, qué horror. ¿Sí o no? Sí. Ay, es que si yo ya se me olvida que está grande. Hasta una amiga se acordó y agarró la Coca-Cola y le tomó. ¡Ay, la madre! Tú no, pudiera otra. Yo no sé qué está pasando. No fue esta. No fue esta. Fue la marrumba. Pero bueno, la mandaste, seguimos grabando, chicos. ¿Qué, ¿por qué se te cayó la Coca, chicos? Que la diva acaba de compartir una publicación en... Chicos, perdón que se cortó. Oigan, ¿qué creen? Que la diva acaba de compartir una publicación en Facebook e Instagram. Pero nos tomamos una foto, antes de ir a trabajar en la primera función. Pero había unos mecates ahí tendederos. ¿Qué creen que hizo la culera? Que agarró y subió a Facebook esa foto. Teniendo como 4 fotos, estamos bien arregladas y todo. Y subió la foto donde se ve el tendedero. No, nosotros estamos arregladas, que el tendedero no está arreglado. Pero también tengo que subir la foto del tendedero. ¿Pueden ir a checarla en Facebook? No, se la vamos a poner aquí, o sea, vamos a poner a Juanito. No, ponla ahí, pues. Para que vean que la digo en cero, que es mamona. Yo les voy a mandar otra de la Jessie. Ay, pobre. Que también la vamos a poner ahí en el video. No, voy a poner la foto del tendedero. Para ya que terminamos. Porque van a ver que habían dos fotos. Y vamos a poner primero una y luego la otra. Pero en cero, que es mamona la digo subiendo la foto del tendedero. De verdad, que imprudente, coño. Pero bueno. Un buen saludo a todos y cada uno de los lugares. Está por la carita, Chris, Vicky, y todos y cada uno de los que trabajan en los. Chicos, pues ya llegamos de Puebla, la verdad que súper, súper cansadas, perdón por la hora, me parezco fantasma, se lo juro, con esta grabación, pero bueno, ya estamos aquí, pues ya acostada, ya no pude grabar el cierre del video con Divis, pero bueno, ya estamos aquí en casita, chicos, les agradecemos mucho por el video, cuídense mucho, hermanados, muchos besos, muchos abrazos, recuerden, chicos, ser felices siempre, los queremos demasiado, y recuerden que si la vida le da la espalda, háganle un... chamoy. Bye, mi muchachito, los quiero mucho. ¡Mua!